Vale, yo terminé la carrera con 23 años, la carrera de químicas, y me dieron una beca que se llamaba Beca Iñaki Goenaga, que creo que ya no existe, y que era 2 años de estar 2 años de becaria haciendo en un centro tecnológico. Pero estaba bien remunerada, ¿eh? No era becaria mal remunerada. Ese fue mi primer trabajo, 2 años de becaria. No, yo la verdad es que yo proyectos comunitarios no, a nivel de esto no. He colaborado económicamente muchas veces con muchas ONGs, pero a nivel de estar integrada en proyectos comunitarios más allá de los políticos, no he estado. Creo que sí me considero una persona hábil. Bueno, creo que estos 4 años que me ha tocado negociar mucho y dialogar mucho. Con los que gobiernan, y bueno, creo que es un claro ejemplo que he conseguido acuerdos en los presupuestos, en ordenanzas fiscales. Entonces, creo que me considero hábil y me considero que sé ceder también, que es muy importante saber negociar y saber tú que todo el mundo tiene que ceder en una negociación. Empezó por la última. 3 de diciembre, euskararen eguna da, ¿es? Ba, euskara bultzatzeko eguna, baina, bueno. Para mí esto de que haya un día, pero lo que me sugiere es pues que cuando todavía tiene que haber un día, pues como es estos 3 casos, es porque todavía hay necesidad de impulsar las cosas. Entonces, 3 de diciembre va Euskara Bultzatzeko Eguna, 8 de marzo me sugiere Lucha de la Mujer. Creo que demostramos hace unos años que las mujeres podemos ir unidas, entonces creo que el 8 de marzo es la lucha de la mujer y el 28 de junio, pues visibilizar ciertas carencias que todavía tenemos en el mundo LGTBI. No soy activa en redes sociales, sé que tendría que serlo, pero no lo soy porque es que, bueno, yo solo tengo Facebook, pero es que además me parecen que las redes sociales pueden tener su lado bueno, de que te informas muy rápido de todo, pero creo que las redes sociales están haciendo que la sociedad cada vez seamos más individual y que la gente se oculte detrás de una red social y pueda decir todo lo que piensa y opine escondiéndose bajo un seudónimo, creo que no es nada bueno y que luego además las redes sociales normalmente solo vendemos lo bueno y no vendemos la realidad. La primera, la JAEZ. Porque creo que tiene detrás suyo una historia de voluntariado totalmente absoluto y creo que todo el mundo que tiene una necesidad en Durango acude a la JAEZ y la labor que tiene es encomiable. La segunda asociación diría 1936, pues porque en Durango, pues todos sabemos lo que nos pasó el 31 de marzo y creo que para que las cosas no se repitan es necesario tener una memoria histórica y creo que la labor que ellos hacen por mantener viva esa memoria histórica es muy importante. Y luego la tercera diría, creo que voy a decir Andereak, porque creo que empezó todo esto cuando ocurrió el asesinato de Ofelia y creo que desde entonces han mantenido una lucha continua únicamente en contra de la violencia machista y creo que ellas siguen luchando y van a seguir y que creo que son totalmente necesarias para que sigamos acordándonos de las cosas. Bueno, nosotros, es verdad que este tipo de medidas a nivel, o sea, nosotros a nivel de municipio poco podemos hacer por concienciar. Nosotros podemos hacer por concienciar, o sea, por favorecer la conciliación, podemos hacer con lo que son nuestros trabajadores. Pero nosotros, más allá de poder pedir, en este caso lo podemos pedir a otras instituciones que lo fomenten, como puede ser el caso de que pues, el tema de guarderías o así, pero nosotros desde el ayuntamiento, aparte de exigir, poco podemos hacer en este tema. Bueno, yo voy a hablar os voy a hablar a título personal. A título personal, yo sé que es una persona que suele ir a las vaquillas y después de las vaquillas se suele ir a desayunar. Nosotros, internamente, políticamente, es un tema que no hemos debatido. Creo que todo el mundo sabe quién es Fernando Castillo y nosotros a día de hoy seguimos defendiendo, pero a título personal. Internamente tendremos un debate, pero yo a día de hoy defiendo las vaquillas. Hombre, si hago la porra que a mí me gustaría, onza al Partido Socialista. No voy a hacer porra, pero voy a decir que al Partido Socialista es al que le va a tocar
decidir. Creo que todo el mundo tiene claro que al Partido Socialista vamos a ser la fuerza política que nos vamos a quedar, el que va a tener que inclinar la balanza para un lado o para otro. Y bueno, hemos demostrado esta legislatura que ha habido veces que hemos estado de parte del equipo de gobierno, ha habido veces que hemos estado con el PNV, entonces pues en función a los programas y a los proyectos que haya, veremos con quién pactamos, pero no estamos cerrados a nadie. Sé que los políticos a día de hoy no estamos bien vistos, pero que la gente tenga clara que todo es política, que para que puedas tener un empleo de calidad es política, para que los pensionistas puedan tener una buena pensión es política, para que las mujeres, no, la violencia de género desaparezca, todo es política, para que los jóvenes tengamos un empleo de calidad, todo es política, que podamos acceder a una vivienda y todo eso creo que está más que demostrado que para conseguir todo eso el Partido Socialista tiene que estar fuerte porque es el que apuesta por las medidas progresistas y por poner a las personas en el centro.